Bien, nos quedamos viendo el programa, José. Abrazo grande, Luis, a vos y a todo el equipo. Nos vemos, hasta luego. Hay muchas bombas de tiempo que tiene la economía argentina. Muchas bombas de tiempo que tiene que ver con lo que va a ocurrir en los próximos meses y que se pueden desactivar o no. Depende, como siempre en estos casos, de la gestión. De la gestión, por un lado, de los funcionarios, de la cartera económica, pero también, por otro lado, de la gestión de lo más alto de la política. 280 días desde el primer caso de coronavirus en nuestro país. Una cifra que no esperaban desde el gobierno, pero que hoy superó los 40.000 muertos, cuando recordemos que se hablaba de otros países, se chicaneaba a otros países por los resultados que tenían, inclusive se llegó a hablar que con la gestión de tal o cual no se habrían superado los 10.000 muertos como una meta, digamos, muy lejana para el gobierno que hoy tuvo que informar estos 40.000 muertos. La Argentina se ubica así en los rankings que hay a nivel internacional, entre los 11 países en el mundo que tienen esta cifra, también tiene en el top 10 del ranking de muertos por millón. Y esto se da en un contexto social muy, pero muy complejo. Cuando te hablo de las bombas de tiempo que tiene Alberto Fernández o la economía de Alberto Fernández, la primera está pasando por la cuarentena de los pesos. Aquí en Mesa Chica te contamos muchas veces qué era lo que pasaba con la inflación, por qué no tenías que ilusionarte demasiado con que los precios no aumentaban en la misma medida que el año anterior, donde, recordemos, Mauricio Macri dejó una economía con una inflación muy alta. Pero también te decíamos, ojo, que esa emisión récord de billetes que está haciendo el gobierno nacional tenía una particularidad, que no había una presión, una puja distributiva por los precios, porque todos estábamos guardados en nuestras casas. Todos estábamos metidos sin posibilidad de consumir, sin posibilidad de salir, sin posibilidad de comprar, sin posibilidad de gastar, y con una situación que no es la habitual en términos de una pandemia que te llevaba a un confinamiento de los más largos del mundo. Cuando asumió Alberto Fernández, el dólar en nuestro país estaba en una cotización de 59,82, me refiero al dólar mayorista, y el dólar paralelo, el ilegal, o el que, como quieras llamarlo, el blue, estaba en unos 69 pesos con 50. El Banco Central tenía reservas por 43.000 millones de dólares y había un cepo incipiente que fue pospaso, que dejó el exministro de Economía, Hernán Lacunza, pero que era un atisbo para el cambio de gobierno con la idea que con un shock de credibilidad ese cepo terminara. El cepo no solo no terminó, sino que se potenció de una manera que el dólar mayorista, te hablo del dólar oficial, tuvo una depreciación que lo llevó a estar hoy a 81,66 pesos. Es casi un valor nominal del 40% lo que se evaluó, solamente tomando en cuenta la cotización oficial de ese dólar mayorista en un año. Si te voy al dólar ilegal, dólar paralelo, como quieras llamarlo, está en torno al 151 pesos y tuvo un techo de 195 que se logró frenar gracias, en este caso, sí, a la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, que tomó medidas en contra o contramano de lo que había dispuesto el titular del Banco Central, Miguel Pese, que le generó a la cartera económica una cuestión muy compleja que llevó al dólar a la tapa de todos los diarios. Las reservas están hoy en 38.000 millones de dólares, pero, cuando mirás las reservas netas que tiene el país, son menores a 2.700 millones de dólares. El efecto torniquete en el supercepo, que la historia argentina sí te lo demuestra y también pasa en esta época, tampoco logró frenar la salida definitiva de los dólares y tampoco logró, como ocurre habitualmente, vos podés frenar esa humedad que tenés en una pared, podés frenar esa cañería que empieza a filtrar agua, pero no la resolvés tapándola. Tenés que arreglar la infraestructura, tenés que arreglar el caño, tenés que arreglar lo que está generando esa filtración para que la situación se revierta. Pero venimos de un parche tras otro en la economía y es por eso que te hablo de las bombas de tiempo. La emisión de pesos fue la única salida que tuvo el gobierno de Alberto Fernández cuando la economía argentina dejó de ser creíble. Dejó de ser creíble no solo por el primer año de gobierno, sino también por una etapa asignada de defaults en la última
etapa histórica de la Argentina desde que regresó la democracia, y ni que hablar en la época anterior, cuando no teníamos las libertades que hoy tenemos con la democracia. La financiación monetaria que está haciendo el Banco Central es algo que tiene que revertirse de manera urgente, porque si no, esta humedad que te decía que tiene cada vez más fuerza, va a generar un problema económico aún más fuerte. Hay otra cuestión que es histórica en nuestro país, y es que es el déficit. A los argentinos, lamentablemente, nos cuesta gastar conforme a los ingresos que tenemos. Y me refiero de los argentinos como la entelequia del Estado. El Estado va a tener este año un déficit primario del 7% del Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno es lo que genera, la riqueza que genera nuestro país en un periodo de 12 meses. ¿Qué significa esto? Que vas a tener el récord de déficit desde 1975. Nobleza obliga, es un año de pandemia, es un año excepcional. Pero también muchas veces la pandemia sirve para no tomar medidas correctas en un contexto en el cual el riesgo es aún mayor. También sirve, hay que decirlo, para justificar un déficit récord como el que vamos a tener este año del 7% del Producto Bruto Interno. En paralelo a la presión tributaria, la presión impositiva, y aquí siempre salen los amantes y los haters a hablar de presión tributaria como una cuestión, que en Europa hay países que tienen una presión tributaria mayor, siempre la presión tributaria tenés que verla con la contrapartida. ¿Qué es lo que te vuelve del Estado por ese aporte que vos hacés? Desde ya que el rol del Estado muchas veces es ser contralor de desigualdades o ser contralor de situaciones cuando hay inequidades y muy fuertes. Pero también el rol del Estado es generar un marco para que la torta que genera riqueza sea cada vez mayor y no cada vez más chica. Más retenciones, más impuestos, algunos vinculados con el dólar, con el impuesto país. Una fórmula jubilatoria que termina perjudicando a los jubilados, una nueva fórmula jubilatoria que le pueden poner el título que quieran, pero termina perjudicando el salario, entre comillas, de bolsillo de esos jubilados. Cambios en ganancias que aumentan esa presión, un impuesto a la riqueza que puedes estar de acuerdo o no, pero aumenta la presión impositiva. Y la otra cuestión, que es la cuestión de fondo, es que la economía, y me acuerdo cuando te contábamos acá los pronósticos de caída para este año, que nos dijeron de todo, ¿eh? Desde lo más alto del poder te decían, mienten con los datos, están mintiendo. Lamentablemente la caída, a la cual tanta referencia, tanto marketing le habían hecho, que era citada con una fuente de referencia, que era el que hacía el pronóstico, no éramos nosotros, fue superior. La caída de la economía argentina fue muy superior a aquel dato que tanta polémica generó cuando lo contábamos como una de las proyecciones que había. Tres temas más. La inflación, 37% se estima para este año, pero es un problema latente y muy fuerte para el año que viene. El congelamiento de tarifas está generando de nuevo lo que ya viviste en los 4 años kirchneristas y está generando de nuevo lo que ya viviste en los años macristas, que es que si vos congelás las tarifas por un tiempo muy largo, va a venir después otro, sea quien fuera, que va a tener que aumentarlas y te va a doler más en el bolsillo. Lo bueno es no mentirnos cuando las cosas pasan. Y las dos últimas cuestiones, que son tal vez las más preocupantes. La pobreza, con un primer semestre que tuvo 40,9% de pobreza. Un segundo trimestre con el 47%, y el dato que más desvela, que es que el 64% de los menores de 18 años están por debajo de línea de pobreza. Es tal vez esa la línea más preocupante de lo que viene en estas bombas de tiempo de la economía de Alberto Fernández.